¿Le pusieron algo al molde? Chucha, me olvidó. ¿Para que no se pegue? Sí. Puta la... Se me olvidó. Ya, saca todas las mezclas. Mándate una cagadita. Se suponía que aquí yo estoy en pastelería, sí, y ustedes llegaron y me invadieron. Perdón. Pero sí. No tienes que ser incisiva, nos puedes decir, oye, permiso, y nosotros nos vamos. Es una cocina muy tranquila. Como de verdad estoy súper impactada. No sé. Estoy como, todavía no lo entiendo. Ya está el roux. Bien. Perfecto, dale, adentro. Mira lo que hace Víctor. Se dedica a tontear. Candidato para nominado. Tráeme toalla, ¿no? No es chistoso. Ahora no es chistoso. ¿Echa? No te riáis. Pasa para acá. Uy, te gusta muy bien la chino, Camila. Vamos, ¿tiene bien? Sí, tiene buena pinta. Si no, el retado harto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, Camila? Más mezcla, por si acaso. Porque encuentro que es poca. Ya, estamos sobrados de tiempo. ¿Cómo? Estamos sobrados de tiempo, hacer lo mismo tres veces. Pero quiero hacer igual por si acaso, por si es que nos faltara. Bueno. Gracias, de verdad, siento mucho el apoyo de ustedes, chicas. Puta la weá. ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas superpoderosas! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer la tostada Skagen. A ver, te podría decir que sería como el análogo a la marraqueta sueca, porque es como el pan del diario. Pero este ya es más crocante, no es como esponjosito, es como, hace más como una tosta. Vamos a hacer una tostada con camarón y huevo revuelto y con un huevo duro arriba. Para solucionar para que la gente entienda en su casa. A mí me gusta, Gala, la siento que está como que se halló acá en este grupo, ¿no? Encuentro que está 2.0. La Gala siempre fue nuestra, esa. ¿A qué sabe eso, Karen? Arándano. Vale, bien. Me gusta entonces. Venga, a colar eso, exprímelo bien, lígalo y quiero la salsa hecha. Quiero las albóndigas dentro. ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas! Rocío, es mejor que hagas una cosa bien y la otra también. Porque si por cualquier cosa perdemos un trozo de tarta, estamos jodidos. ¡Venga, vamos, 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 vamos! Equipos, atención, les quedan los últimos 30 minutos para... Venga, quedan 30 minutos, 30 minutos para darlo todo. ¡Vamos! 30 minutos. ¡Vamos, chicos! Tenemos 30 minutos para terminar todo. Y con los manitos, haces así. Venga, lo mueves todo bien. Ya. Venga. Venga, no sois las chicas superpoderosas. Vamos a demostrarlo, ¿no? ¡Sí, señor! Venga, vamos a demostrarlo, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Venga! ¿Necesitan ayuda? ¿Crees que en brot? Es que estoy en un punto en el que digo como, ¿necesitas ayuda? No. ¿Necesitas ayuda? No. ¿Necesitas ayuda? No, gracias.
¿Necesitan algo? Tenemos que preparar el mesón para que armemos los platos. Ya está limpio. Ya todo estaba limpio, además, como ni siquiera podía limpiar, ¿cachai? Entonces era como, como ¿qué hago? Y de repente fue como, no, lo que siento que me falta es estrés. No, a mí me encanta que no me grite, me excita. ¿Quieres que siga yo? No. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Por qué me quieres quitar protagonismo? Es que yo necesito que necesiten ayuda, estoy impactada. Limpia, todos limpia. Tienen todo listo. No, ya no, está no, limpia. No, ¡vale! ¡Olvídate de eso! ¡Olvídate de eso! ¡A lo tuyo! ¡Tú a lo tuyo! ¡Ya, ya! Súper complicado que no esté Joaquín y Carlos. Porque realmente ahora parecemos pulpo, cocinando para allá, para acá, para acá, para acá. De verdad que yo creo que voy a terminar flaca si seguimos así. Pones una mora, una frambuesa y tienes tu plato acabado. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, nos ponemos con el trago! ¿Se imaginan el olor delicioso que está saliendo en estas cocinas? Y es porque llegaron los últimos 10 minutos para terminar estas preparaciones suecas. Solo 10 minutos. Ya, vamos, que quedan 10 minutos. Venga, despéjame la chantilly de ahí, por favor, Rocío. Te lo he pedido antes, por favor. Maravilloso, bello, bello, bello. Gracias, comentario. Con un pincel y con jugo de carne del que tiene Karen ahí, pintáis la col. Venga, bien pintadito por todo, vale, por todo, por todo, por todo. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira qué belleza. Belleza. Está bacán el huevo. Thank you. Pero se cayó el huevo. Por la chucha. Pero escúchame, mira, hay que hacerle. Ya, ya cayó ya. Ya cayó ya. Dame bien, dame un segundo, no lo pongáis todavía. Oye, chiquillos, necesito que no se muevan tanto por acá, sí, porque los huevos se caen. Ya, por favor. Oh, los huevos. Los huevos de Giovanni. Chicos, necesitamos que no se muevan mucho porque los huevos se caen. Donde se mueven mucho, los huevos te caen. Giovanni se enojó. Se enojó, en verdad. Empezó a tirar chucha. Ya no me mueven el piso, se me caen los huevos. No se muevan mucho, que se le caen los huevos a Giovanni. Oye. Oye, no se muevan, que se me caen los huevos. Me encantó. De ahí saltando. Ya, amiga. Ábrela ahí, ya está humidito. Mira, hacia los lados también. Eso estoy haciendo, pero mira. Aquí, mira, ahí ponle más lechuga. Mira, ahí. ¿Qué tal tu primer día en el trabajo? Estás demasiado tranquilo, necesito estrés. Creo que necesito un poco de caos. Enio, necesito estresarme un poco. ¿Qué cosa? Estrésame, grítame, no sé. Puta, pégame. ¡Vamos, Tutu! ¡Vamos! ¡Vamos, Tutu! ¡No, es Tutu! Como que viví el peligro por un segundo. Estuve esa sensación de estar al límite, pero duró 30 segundos. Una vez más, dime algo, me estás haciendo mal. Giovanni, mucho camarón. Vamos, Giovanni, no sé qué estáis esperando para poner los camarones en el pan. No, pero es que se mueven los huevos, se van los huevos. Vamos, Giovanni, no te queda tiempo y estáis ahí todavía. Sí, no estáis poniendo a terminar huevos. De emplatar, porque han llegado los últimos 60 segundos. Camarón solo por uno. Minuto vamos, para finalizar vamos, esta competencia por equipos. Ayúdate a Giovanni con que los no camarones. Que lo ¿ah? ¿Quieres que lo ayude? No, si está listo, si le falta solo uno. Es que no tiene suficiente camarones, ponle más que chorree.
No, es que parece que no le gusta trabajar en equipo ahora. No, se me ocurre todo bien. Ahora me mete la crema encima, la cucharada encima, así. ¿Para dónde? ¿El plato acá? No, encima de la... ¿De camarón? De todo. Eso, eso, que caiga donde sea. Póngale más, no tengo miedo. Chef, discípulos, atención. Llegaron los últimos 10 segundos de esta competencia por equipos. 10, ahora 9, vamos, 8, vamos, 7, vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo terminado, por favor. Todos un paso atrás, no pueden seguir tocando los platos. Y fuerte el aplauso por su desempeño para lograr esta comida sueca. Oye, poner las cuatro aquí. Los Ángeles de Cerdo. Genial. Buen trabajo, chicas. Buen trabajo, Carlos. Vale.